vez más, como lo hice en Washington y también en Nueva York. Yo iba a estar por allá cabildeando con algunas personas importantes e influyentes para que nos pudieran ayudar con el caso de Nicaragua. ¿Y cuál es mi susto? Cuando de la organización me dicen que ya no voy. Que ya no voy porque se habían reunido con la coalición y la alianza y les habían dicho que yo no era parte. Entonces yo me impacté demasiado, se me subió la presión, me desesperé y inmediatamente pues yo le dije, debe haber una equivocación, realmente eso no es así porque he venido haciendo un muy buen trabajo, muy responsable. De conectar yo me estaba refiriendo a Harley Morales y a Douglas Castro de la Alianza Universitaria Nicaragüense, de la cual yo fui fundador. Ellos me sabotearon un viaje, una gira que tenía a Washington y a Nueva York. Hablaron con la organización y le dijeron que yo no era parte de la coalición ni de la alianza. Todo para que otro representante de la misma alianza, que es mi ex compañero de clase, digo ex compañero pues porque actualmente no estamos estudiando, Lester Alemán. Entonces yo ya tenía el pasaje y todo arreglado para ir a hacer eso, y me llamó la organización y me dijo que no, porque yo no era parte de la coalición ni de la alianza, pues que realmente es una mentira increíble, pero no hay problema. Bueno, yo ya voy a ir terminando este Facebook Live, les agradezco demasiado, seguimos luchando y...